canal, ya un nuevo vídeo. Tengo muchas ganas de empezar esta nueva serie porque sé que os va a encantar. Si vuelven los Study Vlogs. Y se cayó. Hoy me siento aquí a traeros una muy buena noticia. Voy a hablaros, vamos a hacer un poco de reflexión sobre estudiar online, cómo están las cosas ahora mismo, mis nuevos estudios, porque, por como podréis ver en el título, me he vuelto a apuntar a la UOC, aunque no a un grado ni a un máster, ahora os comentaré. Y también aprovechar este vídeo para hacer un poco de review y disclaimer sobre la UOC, que es la Universidad Oberta de Cataluña, por la que muchísimos de vosotros habéis llegado a este canal y por la cual me preguntáis muchísimo en comentarios, por Instagram, etc. Así que no me enrollo más y vamos a empezar. Primero, primerísimo de todo, antes de empezar con el vídeo, disclaimer, anuncio. Yo no trabajo para la UOC, no soy parte de la administración de la universidad. Soy una alumna más, ahora mismo soy alumni porque ya me gradué, pero como os digo, vuelvo a apuntarme a una formación postuniversitaria. Lo que pasa es que muchos de vosotros me escribís preguntándome cómo funcionan cosas de otras carreras, consejos sobre matrículas, un montón de cosas de las cuales yo no tengo ni idea. Yo solo os puedo explicar mi experiencia con la uni en cuanto al grado, si creo que vale la pena o no, que es lo que haremos en este vídeo, pero por favor no me preguntéis cosas de las que yo estoy igual que vosotros. Escribidles a ellos, poneros en contacto directamente con la universidad y ellos os responderán todas las dudas, porque yo ya os digo que yo no puedo, lo siento. Como sé que mucha gente llegará a este vídeo buscando cosas sobre la UOC y no tendrán ni idea de quién soy yo o de qué va este canal, voy a presentarme un poco y a explicaros cuál es mi experiencia con esta universidad. En este canal, Christine Hack, soy yo, Chris, es mi canal de mi vida, aquí hago un poco de todo, bullet journal, estudios, lifestyle, tenemos absolutamente de todo. Y una de las secciones de este canal son los estudios, tanto pues estudios de idiomas, porque estoy estudiando japonés, como mi experiencia, las prácticas, study blogs, study with me, de todo study, en cuanto a mi experiencia en la UOC. Yo empecé estudiando un grado presencial en la UPC, que es la Universidad Politécnica de Cataluña. Yo hice medios audiovisuales el primer ciclo, pero luego por cuestiones personales tuve que dejar la universidad y me planteé estudiar de manera online para poder compaginarlo con el trabajo de entonces. Así fue como descubrí y cómo llegué a la UOC. En la UOC, primero de todo, me apunté a multimedia, porque por aquel entonces, que era el 2014 creo, no existía el grado de diseño, que es en el cual me he terminado graduando. Así que yo empecé multimedia, hice lo que sería equivalente a primero y segundo de multimedia, y entonces fue cuando apareció el grado de diseño. Yo a lo largo de multimedia ya me había dado cuenta que la parte más técnica, programación, mates y todo esto, no era lo mío. La mía era la parte creativa, el diseño. Teníamos algunas asignaturas de diseño en el grado y demás, y vi que por ahí era por donde tiraba, así que cuando se presentó la oportunidad y apareció este grado, no me lo pensé dos veces y me tiré de cabeza. De hecho, soy la primera promoción, creo que sí. Creo que soy la primera promoción del grado de diseño. De hecho, creo que nos graduamos 4. En fin, que apareció el grado de diseño y creaciones digitales y me metí de cabeza. Este grado es un poco distinto porque no es un grado de 4 años, es un grado de estos de 3 más 2, estas cosas que se inventan para que te acabes pagando el máster. Y entonces yo hice ese grado en un tiempo récord porque tenía un montón de convalidaciones de ambas carreras anteriores, porque habían bastantes asignaturas que ya tenía que estaban muy relacionadas con lo que tenía hecho ahora, así que pude convalidar optativas y todo esto. Esto es un mundo aparte. Y la verdad es que estoy muy contenta con la universidad en general y muy contenta con el grado. Ahora mismo yo me gradué en junio, encontré trabajo. Pero bueno, con la situación actual que estamos de pandemia, que es como un poco factor extra que nos ha venido complicando la vida a todos, pues me he quedado sin trabajo ahora mismo. Estaba trabajando de lo mío, de diseño, de contenido, social media management y tal, pero a lo largo de haber estado este año trabajando, me ha picado mucho el gusanillo por el marketing y creo que con todo lo que yo hago aquí en el canal, más todo el background que tengo de diseño y creación, creo que tener estas dos partes, marketing y creación de contenidos juntas, pues puede ser una gran baza para encontrar más trabajo. Por eso he decidido apostar por formarme ahora, apuntarme a este curso, que es un curso especializado, es un curso profesionalizador, creo que lo tienen. Es la parte de la UOC que se llama UOC X, que es para, bueno, es para profesionales. Lo puedes hacer, creo que los requisitos previos para estudiar, creo que es eso o bachillerato, no lo sé, lo tenéis que mirar, pero yo estaba buscando opciones. Yo quería hacer en principio el máster de marketing digital,
pero me encontré con que no empezaba hasta octubre. Y claro, yo quería hacer algo ahora, ahora mismo, empezar ya para aprovechar el tiempo en el cual no tengo trabajo, pues para estudiar. Pero claro, con el máster no tenía esta opción, así que estuve buscando alternativas, pedí... Esto es lo que tenéis que hacer. Yo me inscribí en el formulario de contacto de la UOC y dije, vale, quiero información sobre estos cursos y sobre el máster. Y entonces me llamaron desde la uni, estuve hablando con Laura, una chica majísima, estuvimos como media hora, tres cuartos de hora hablando, discutiendo, y yo le dije, mira, yo necesito esto, necesito tal, tal, tal. Quería hacer el máster, no hay opción de hacerlo ahora, así que alternativas. Y juntas fue como buscamos el curso que mejor se adaptaba a mis necesidades. Así que por eso he terminado apuntándome a este curso de marketing digital, social media y analítica, que combina un poco todas las cosas que quiero reforzar y o aprender para complementar mi currículum y así pues tener más opciones de encontrar trabajo y aparte para ayudar a mi marca personal, que es todo lo que veis del canal y las 30.000 plataformas en las que estoy, etc. En fin, que ya llevo muchos años en esta universidad, estoy muy contenta, pero aquí dejadme que os haga una aclaración. No todos los profesores y los consultores son de 10, no todos los profesores y consultores están ahí por vocación y disfrutan y te ayudan realmente a aprender. Esto pasa en la universidad presencial, en el instituto, en los coles, en todos sitios. No hay nada perfecto. Nada de nada. Te encontrarás profesores que serán en plan muy despistados, profesores que simplemente están ahí por estar, que... No se puede hacer nada, esto pasa en todos lados y pasa siempre, así que yo lo que os recomiendo es que intentéis sacar al máximo de todas las asignaturas. Ni es un caso aislado ni es toda la universidad. Yo realmente en mis años en la uni, profesores que realmente hayan sido malos profesores, me habré encontrado uno o dos. Sí que es verdad que hay profesores que son más despistados, profesores que están más o están menos, pero yo os diría que de todos mis años en la uni, un 80% de las asignaturas, bien, o sea... Pero es que esto mismo me pasaba también en la universidad presencial. Yo tenía también profes de los que ibas a clase y el tío estaba una hora y media leyéndote los PowerPoints que estaba poniendo en la pizarra. Y no hacía nada más, cosa que podrías haber hecho tú en tu casa. Quiero deciros que sí, obviamente la UOC no es lo más estupendo del mundo. Habrá profesores mejores y profesores peores, pero como en todas las universidades, como en todos sitios, así que no os desengañéis, no os defraudéis si os encontráis con un profe de estos y yo ya es como que os aviso si os vais a apuntar de que seguro que os encontraréis alguno así y seguro que tendréis problemas con asignaturas con prácticas en grupo, que son un drama y estas cosas, pero esto es parte de la experiencia universitaria porque esto pasa siempre. En fin, hablemos ahora un poquito más sobre el curso al cual me he apuntado. La diferencia de este curso con el grado es el volumen de dedicación. Según me explicaron, estos cursos son para gente que actualmente está trabajando, gente que necesita ampliar habilidades, reinventarse para su puesto de trabajo, adaptarse a las nuevas tecnologías, las nuevas trends, etc. Pues estos cursos requieren una dedicación semanal de 5 a 7 horas. Por lo tanto, te lo puedes sacar perfectamente haciendo solo los fines de semana o citas cada día y te lo organizas como tú quieres. El sistema de evaluación es el sistema de evaluación continua, como en la carrera. No hay pruebas presenciales, se hace todo, 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 absolutamente todo online, cosa que creo que es hiper mega práctica, sobre todo estando en el contexto de pandemia global en el que estamos. Así que la evaluación se basa en las distintas packs, que son las prácticas o los proyectos, los trabajos que vas entregando a lo largo del curso, y una práctica final, que es un poco trabajo globalizador de todo lo que has aprendido, y con las notas de todas estas entregas es como pues obtienes tu resultado final. De hecho, hoy oficialmente empieza el curso. Yo ayer y antes de ayer estuve entrando al campus, pero aún no había nada publicado. A lo largo del día de hoy se van a ir publicando las aulas y os voy a grabar un study blog de pues qué diferencias encuentro, cómo me estoy organizando, el bullo de la universidad volverá al canal, lo voy a volver a utilizar. En fin, que vais a tener study blog sobre todo esto, pero por ahora esto es lo que os quería contar. ¿Y por qué he escogido este curso y no otro? Como os digo, yo quería centrarme en analítica web y marketing, sobre todo para buscadores y redes sociales, que es lo que más me falla. La parte de creación de contenido, planificación y engagement, todo esto lo tengo muy por la mano, pero me faltaba un poco más el insight técnico de todas estas partes, de esta parte del marketing. Con esta parte he estado trabajando y en contacto durante estos meses que he estado trabajando, pero no era mi campo, pero sí que me hubiera ido genial saber y controlar todos estos temas porque me hubieran ayudado mucho a mejorar mi eficiencia. Por eso también decido ahora apostar por esto, porque creo que me puede complementar las habilidades que tengo ahora mismo.
Entonces, en este curso lo que voy a estudiar básicamente es marketing digital para buscadores, social media y analítica web. Un poco mix-max. Y ya os iré contando a ver qué tal las asignaturas y cómo está organizado todo. Ya os haré el study blog a lo largo de esta semana. Y mi plan es, si todo va bien, subiros un vídeo a la semana de estudio. Así que espero que estéis todos muy contentos. Bueno, nada, entonces este vídeo era solo para contaros esto, que he decidido apostar por la formación continua, que es algo que siempre, siempre apuesto. A mí, yo no sé por qué, a mí me gusta estudiar. A mí me gusta aprender cosas nuevas, ya sean idiomas, ya sean cosas sobre nuevos formatos, edición, lo que sea, lo que se me proponga. A mí me encanta ponerme a cotillar, practicar, estudiar. Entonces, yo sé que yo voy a ser una estudiante de por vida. Soy una estudiante de la vida. Yo, por mucho que me haya graduado la carrera, no creo que vaya a dejar de estudiar. De hecho, nunca he dejado de lado apuntarme a otra carrera o hacer un máster, etcétera, pero ahora mismo prefería algo más concreto. Este curso dura 8 meses y medio, por lo tanto me da hasta octubre, o sea que si realmente quiero apuntarme al máster y lo valoro, pues después del curso, dependiendo de cuál sea mi situación, quizás me vale la pena y me apunto a estudiar el máster. En resumen, que cuando me encontré en la situación de que ahora me quedaba sin trabajo y sigo buscando trabajo, pero yo ya llevo meses buscando otro trabajo y no me sale nada, la situación es muy complicada, sé que muchos estamos igual, así que bueno, habrá que aguantar y sobrevivir como podamos, pero sí, me afectó, sí, me dio el bajón, pero fue el momento también en el que dije, vale, ¿qué podemos hacer ahora, Chris? Vamos a reinventarnos, vamos a reformular tu currículum, tu de esto, ¿qué te hace falta? ¿Qué te puede ayudar? Formarme. Estudiar, complementar el currículum, y eso es en lo que me centré. Estuve buscando información, busqué en otras universidades, en otros sitios, pero como siempre la UOC es que me tira para casa. A mí me gusta mucho, estoy muy contenta con la universidad en general, así que dije, es momento de volver a estudiar. Y con ello llegué a tomar esta decisión de que, bueno, ¿no? El punto ese de bajo, pues bueno, es una oportunidad para reinventarse y volver a crecer como persona y volver a crecer como profesional, sobre todo, que es lo que me interesa. Y en fin, Serafín, eso sería todo por el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado. Como siempre, me podéis dejar abajo en comentarios recomendaciones de vídeos, ideas. Decidme qué vídeos de estudios queréis ver, yo ya os haré el bujo de la walk, un poco de weekly update de cómo voy con el estudio, study vlogs. Decidme si queréis ver las prácticas, si os haga vídeos sobre las asignaturas, no sé, decidme qué queréis saber en concreto, o si queréis vídeos de la universidad en general o mi experiencia, podéis pedírmelo abajo. Y nada más, antes de irme, os recuerdo que en la cajita de información, que por cierto está muy bonita, la he rediseñado un poco, tenéis absolutamente todos los links de todos los productos que enseño en los vídeos, el club de lectura, mi tienda online, Patreon, por si os queréis apuntar a la comunidad que tengo en esa plataforma. Patreon es un sitio donde tú puedes apoyar económicamente a tus creadores favoritos y recibes un montón de contenido y beneficios exclusivos. En Patreon tengo una media de 4 a 8 vídeos extra al mes, así que si queréis verme más esta cara, podéis apuntaros por allí también y recibiréis un montón de descargables. Bueno, hay un montón de cosas, tenéis el link abajo en la cajita. Y nada más, que espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!